Muy buenos días, mis estudiantes de grado décimo. Tenemos una clasecita más de educación sexual. Estamos hablando sobre los métodos de prevención de embarazo. En la clase anterior se habló sobre los condones, los métodos de barrera del femenino y masculino. Bien, el día de hoy se va a hablar sobre los dispositivos intrauterinos. Pero antes de eso, vamos a hacer un poco de pausa activa. Vamos a coger la cabecita, la vamos a rotar para este lado con la manito, luego para este ladito con la otra manito, luego hacia atrás, luego hacia adelante. Muy bien, mis niños. Tenemos por favor a mano nuestro cuaderno de educación sexual y nuestros eferitos. Como título, dispositivo intrauterino DIU. Es un dispositivo plástico en forma de T, pequeño y flexible, que se introduce en el útero de la mujer, lógicamente. Se deja en un sitio durante 3, 5 o 10 años, según el tipo, hasta que la mujer lo desee que sea retirado. Lo debe insertar y retirar un médico u otro profesional de la salud. La inserción dura apenas unos pocos minutos, la extracción también es muy rápida, por lo general causa una molestia muy mínima. ¿Qué hace el DIU? El dispositivo intrauterino evita embarazo, destruyendo o inmovilizando los espermatozoides, impidiendo que los espermatozoides fecunden el óvulo, creando una reacción inflamatoria en el interior del útero. Pero bien, ¿en sí qué son los dispositivos intrauterinos? El médico inserta el dispositivo intrauterino DIU en el útero de la mujer a través de la vagina. Los DIU tienen forma de T y estampados con un plástico moldeado. Allí en la imagen estamos viendo, por favor, en dónde va introducido el T de cobre, el dispositivo. Otro tipo posee, o sea, algunos tipos liberan una progestina llamada levonorgestrel. Bien, vamos a escuchar el videito, por favor. Ella es Jimena, tiene 23 años, trabaja y estudia e incluso se da tiempo para salir a divertirse. Por el momento, no desea salir embarazada y se cuida con píldoras anticonceptivas. El problema es que suele olvidar tomarlas y eso la preocupa mucho. Ella quiere un método seguro, moderno, confiable y de largo plazo, sencillo de usar para protegerse y despreocuparse. Después de informarse sobre los diferentes métodos, escogió el dispositivo intrauterino, un dispositivo plástico flexible en forma de T, que es muy seguro y tiene una duración de hasta 12 años. Jimena fue donde su ginecólogo, quien le explicó que hay varios tipos de DIU, de los cuales los más utilizados son los de cobre, que evitan el embarazo hasta por 12 años, y los hormonales, tienen una duración de hasta 5 años, siendo ambos tipos igualmente efectivos. Sin embargo, le resaltó que ni el DIU ni ningún otro método anticonceptivo moderno, a excepción del condón, protege contra infecciones de transmisión sexual y el VIH-SIDA. Le explicó que el DIU se coloca en el útero. El procedimiento es sencillo y lo puede realizar el ginecólogo en una consulta regular. El DIU sirve de barrera para el paso de los espermatozoides, produciendo además una modificación en el útero que evita el embarazo. Jimena decidió por el DIU sabiendo que además puede retirarse en cualquier momento, recuperando la fertilidad inmediatamente. Jimena está feliz con su elección. Ahora se siente segura y protegida. Está tranquila porque no tiene que recordar tomar nada. Y el DIU no interrumpe de ningún modo su actividad sexual. Ni ella ni su pareja lo pueden sentir. Bien, otro tipo
de dispositivo posee un alambre de cobre enrollado alrededor de la base y en los brazos de la T. Los cordeles de plástico van unidos al DIU. Estos cordeles facilitan que la mujer pueda comprobar que el dispositivo aún se encuentra en su sitio y que el médico lo retire con facilidad. Ahí pueden observar un tipo de dispositivo. Bueno, es la T de cobre. En Estados Unidos, cerca del 10% de las mujeres que utilizan un método anticonceptivo eligen el DIU. Cada vez hay mujeres que los usan debido a sus ventajas con respecto a los anticonceptivos orales. Son muy eficaces, no tienen ningún efecto general en el organismo, solo se debe tomar una decisión en cuanto a anticonceptivos una vez cada 3, 5 o 10 años. En Estados Unidos se pueden adquirir 5 tipos de DIU. 4 de ellos liberan una progestina, levonorgestrel. Uno de ellos es eficaz durante 3 años y el otro durante 5 años. Durante ese tiempo, solo alrededor del 0.9% de las mujeres se quedan embarazadas. Con el DIU de 3 años y entre el 0.7 y el 1.5 de las mujeres se quedan embarazadas con el 2 DIU de 5 años. El quinto tipo, que contiene cobre, es eficaz durante 10 años. En ese tiempo, menos de un 2% de las mujeres quedan embarazadas. Un año después de haber retirado el DIU, entre el 80% y 90% de las mujeres que intentan concebir lo logran. La mayoría de las mujeres, incluidas las que han tenido hijos, y las adolescentes pueden usar el DIU, sin embargo, no deben utilizarse en presencia de los siguientes trastornos: una infección pélvica, como enfermedad de transmisión sexual inflamatoria pélvica, una anomalía estructural que distorsiona el útero, un sangrado vaginal sin causa aparente, enfermedad trofoblástica gestacional, cáncer de cuello uterino o cáncer de revestimiento del útero endometrio. En los DIU que libera levonorgestrel, cáncer de mama o alergia al levonorgestrel, en los DIU de cobre, la enfermedad de Wilson o alergia al cobre. Esto puede ocasionar esos trastornos. No van todas las mujeres, lógicamente. Hay mujeres que duran con su dispositivo por muchos años y no sucede nada de esto. Son diferentes organismos. Lo haría el médico, haría exámenes antes de introducir la T, bueno, el dispositivo. Haber padecido también una enfermedad de transmisión sexual, la enfermedad inflamatoria pélvica o un embarazo ectópico no impide el uso con el DIU. Las creencias religiosas que prohíben el aborto no prohíben el uso de un DIU, ya que este no impide la concepción provocando un óvulo fecundado. Sin embargo, cuando se utiliza como anticonceptivo de urgencia, el DIU de cobre puede evitar que un óvulo fecundado se implante en el útero. El DIU se puede insertar en cualquier momento durante el ciclo menstrual si no se han tenido relaciones sexuales, sin protección desde la última menstruación. En caso de que haya mantenido relaciones sin protección, se debe realizar una prueba de embarazo antes de insertar el DIU. Y se recomienda usar otro método anticonceptivo hasta que se haga la prueba. Se debe descartar un posible embarazo antes de insertar el DIU. A menos como anticoncepción de urgencia tras haber mantenido una relación sexual sin protección. En estos casos se puede insertar un DIU de cobre, que tiene una eficacia de casi el 100% como anticoncepción. Se desea, pues, debe alejarse en el lugar para controlar. Entonces, si desea,
debe alejarse en un lugar para controlar la natalidad a largo plazo. Bien, mis niños, ¿cuál es la actividad del día de hoy? Deben escribir lo que les hablé sobre el dispositivo intrauterino en su cuadernito y enviarme la fotico al correo. ¡Feliz día, mis niños de grado décimo!